Bienvenidos a un video más de tu canal El Salvador Drone. Mi nombre es Walter Herrera y nos encontramos en Ataco, en el Festival del Farolito. Por supuesto, vamos a tener tremendas imágenes de drone, así que bienvenidos. Si eres nuevo a este video, te invito a que te suscribas, por favor, y estás ayudando a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido. Mil gracias, jóvenes. Veamos las imágenes. La ciudad se convirtió en un cielo estrellado, con miles de farolitos de colores para celebrar el nacimiento de la Virgen Niña. Estas tradiciones, amigos, son dignas de admirar para nuestro pueblo salvadoreño. Aquí en la tarde-noche, ya encendiendo las velitas de los farolitos, amigos. Miren qué preciosidad. Vamos a tener imágenes impresionantes, ni lo duden. Así que, bueno, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Muchas gracias por suscribirte. En estas tradiciones, en Concepción de Ataco, recuerden que en muchos lugares del Salvador, pues, se celebra los farolitos, y en este caso, la marimba. Amigos, sintámonos súper orgullosos de las cosas que están pasando acá en nuestro país, cosas que definitivamente nos hacen muy feliz. Así que más tarde esto va a estar súper lleno, amigos, así que vamos a disfrutar de unas tremendas tomas desde acá. Así que muchas gracias por estarme acompañando. Bueno, y suena música nacional, señores, en este caso las cortadoras. ¿Aún no te has suscrito a mi canal? Muchas gracias por colaborar con este salvadoreño. Por cierto, amigos, esta tradición se originó en 1850. Repito, 1850, tras un terrible terremoto. Los lugareños imploraron la protección de la Virgen María. Bueno, prometiendo que por coincidir con la fecha del terremoto, con la víspera de su nacimiento, haría una celebración en su honor cada 7 de septiembre. Y es así porque, por ejemplo, todo esto se originó en Aguachapán Centro, así como lo están escuchando, y luego todo lo que lo rodea, pues venían para poder celebrar en los diferentes municipios. Miren qué murales más preciosos. Hoy en día, pues, la banda y las cachiporras, pues, también alegran estas celebridades. Estas tomas las van a ver de noche, amigos, ya van a ver qué tremendo, se ve súper espectacular. Qué bonitas tradiciones, miren, en diferentes partes del Salvador también se acostumbra o se acostumbraba los farolitos. Por ejemplo, vean esta, qué linda bandera, enorme, amigos. Lástima que el asta está bien baja, pero bueno, vamos a pasar por el túnel de los farolitos. Bueno, aquí hay que venir a degustar, señores. Acá hay restaurantes típicos de todo tipo para pasarla súper bien en familia. Vean qué bonitos los tremendos faroles estos. Esto de noche va a ser así, mega espectacular. Ya vamos a ver esas imágenes, por cierto, ya las vamos a ver. Es más, si aún no te has suscrito al canal del Salvador Drone, pues te invito a que lo hagas, y de esa manera me estás apoyando muchísimo. Muchas gracias. Te preguntas, ¿qué simbolizan los farolitos?
La fiesta del farolito es un momento, simboliza el hacer brillar nuestra propia luz interior frente a esa oscuridad exterior. Definitivamente esto es como un sueño, amigos. Imagínense nuestros municipios vistiéndose de gala en sus festividades, en este caso el Festival de los Farolitos en Concepción de Ataco. Miren, así les soy bien honesto, tenemos imágenes impresionantes. Y lo vuelvo y repito, espero puedan disfrutar estas bellas imágenes. Y por cierto, si aún no le has dado like al video, pues muchas gracias. El dedito arriba es bien importante, amigos. Así muchos salvadoreños disfrutan las tradiciones de nuestro querido El Salvador. Aprovechando, un gran saludo a toda la diáspora salvadoreña por todo el mundo. Bendiciones a todos y gracias por estarme apoyando. Imagínense que hasta en San Salvador se está celebrando. Ya son 3 años consecutivos en la capital que se celebra el farolito. Yo recuerdo cuando era pequeño también que esto se celebraba en San Miguel. Allí en mi colonia todos, imagínense, en nuestra pobreza poníamos nuestros farolitos. Yo no entendía, pero se veía bien lindo todas las casas con farol. Y sé que en La Unión, en Usulután, en Morazán, en muchos departamentos se celebra esta tradición preciosa. Es la que está frente a la iglesia principal de Ataco, amigos. Miren qué toma más bella. Por cierto, la alcaldía municipal de Ataco, pues decorada impresionantemente. Fue una de las atracciones también, pues, de los turistas que llegamos este día. Miles, miles y miles de farolitos. ¡Que viva El Salvador, señores! Aquí lo importante, aparte de las tradiciones, amigos, es que hoy en día El Salvador, pues, disfruta en todos los municipios la seguridad que nos permite, pues, desplazarnos a cualquier punto de nuestro país. Y eso gracias a Todopoderoso nuestro Dios y por supuesto al presidente Nayib Bukele y a todo ese gran equipo, a todos esos héroes nacionales, nuestros policías y nuestros soldados. Una toma cenital, amigos, de Ataco, iluminado totalmente. Estimados amigos, el mero ruso latino, buenas noches, buenas, amigos. ¿Qué onda? ¿Está todo? ¿Cómo están? Bueno, cuéntame, ¿qué ves ahorita? ¿Qué opinas de lo que ha pasado acá en Ataco? Los farolitos, veo farolitos, ya está muy lindo. Yo ya estuve en Ataco, me gustó, pero ahora es otra vibra completamente. Se nota que la gente de mi tío salió y nunca vi tanta gente en la Plaza Central. Sí, bueno. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Tenemos días de no verte. Muy, me gusta cómo me toma la gente y cómo toma el trabajo. Y por eso quiero agradecerlos a todos ustedes porque se siente muy cálido el apoyo. Increíble, va. Bueno, así el cariño que le tiene, pues, a nuestro país, y por eso crea un contenido. Estuviste varios rato en Honduras también, pues, hace poco. Unos 5 o 6 meses.
Sí. Pero es que, ¿qué puedo decir? Bueno, a los, Latinoamérica. A los salvadoreños, que te tienen mucho cariño en todo el mundo, un gran saludo para ellos. Un saludo a todos los salvadoreños, aún más los que están fuera de la casa, porque no se entienden mejor. Correcto. Saludos. Excelente. El Torito Pinto, señores, tradición, no solo en El Salvador, sino que en todo Centroamérica y México. Qué lindas tradiciones, amigos. Acá estamos en la fuente del parque. Vamos a hacer un pequeño acercamiento y a pegar un vuelo, pues, cerca de nuestra gente también. Por supuesto, con mucha seguridad. Ustedes ven al dron ahí, pero yo voy debajo del dron. Asistimos miles y miles de turistas acá a Taco. Definitivamente, si aún no has visitado, pues, en esta fecha, estas tradiciones, te invito para el año 2025. Vamos a tener incluso un mejor país, amigos, se los aseguro. Tienen que venir a disfrutar de estas lindas tradiciones y, por supuesto, venir a consumir con los emprendedores de acá, de Ataco. Hay que apoyar, pues, de esta manera, pues, también crece la economía. Permiso. Se puede imaginar con esta toma, todavía no empezaba el evento y definitivamente miles, miles y miles que amamos nuestro país nos hicimos presentes. Y así también, pues, en los otros municipios que hicieron el Festival del Farolito en Aguachapán. Esto es importante, la parte espiritual, amigos, del agradecimiento, pues, a la Virgen Niña. Así que hemos hecho acá un vuelo, lo vuelvo a repetir, voy debajo del dron por cualquier cosa. Así que, miren qué preciosidad. Impresionante, amigo, impresionante. ¿Cómo no sentirse orgulloso de su país? Y así las calles, por todo Concepción de Ataco, miren, es que se siente un regocijo en el corazón de un país lleno de esperanza, lleno de mucho amor. Imagínense qué época estamos viviendo ahorita. Y la fiesta, señores, también se hace presente en Ataco. Venga con la bala. ¡Ay! Mi nombre es Alex y vengo de Arizona, Estados Unidos. ¡Qué lindo! Cuénteme, ¿qué lo motivó a venir este día acá a Ataco? Pues vine porque este es un evento muy bonito, aparte de que es turístico el lugar y encantado de estar acá.
Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ya ha venido otras veces, creo. Sí, sí, claro, esta es mi segunda vez acá. Qué preciosidad. ¿Y qué opina sobre, vemos que aquí hay miles de personas? Hay un gran entusiasmo por este evento y es bonito ver a toda la gente reunida celebrando el Día de la Virgen María, creo. ¿No? Correcto. Virgenía María. Sí. Correcto, qué bonito. Bueno, usted que es de la diáspora, por favor, salúdeme a toda la diáspora. Un saludo desde acá de Ataco para toda la gente que está en el extranjero, no solo en USA, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Y que vengan a visitar El Salvador porque ahora está súper seguro, aparte de que está más lindo de lo que siempre ha sido. Esta es la fe de un pueblo que ama la paz. Así somos los salvadoreños, amigos, amantes de la paz. ¿Cómo no sentirse tan contento y orgulloso de nuestra gente, con sus tradiciones? Qué lindo, amigos. Espero que puedas disfrutar y sentirte así, súper bien, por lo que está pasando en nuestro país. Increíble la juventud también, pues, diferentes bandas, incluso pues también bandas religiosas, que lo vamos a ver dentro de poco. Lastimosamente no tengo el audio de ellos, pero sí estuvieron espectaculares. Esta es la parte más importante y después los farolitos, amigos. Este es el motivo del agradecimiento del corazón del salvadoreño por la protección del Todo Creador. Acá tenemos los jóvenes del cual estaba hablando, parte de ellos, por supuesto, y quiero que vean la fe de un pueblo. Ahí los tenemos, hemos en pleno vuelo, hemos cambiado pues el ISO. Todo esto, amigos, con el dron pues lo he filmado pues en modo noche para que las imágenes aún sean más espectaculares. Wow, amigos, ahí incluso si fue algún familiar tuyo lo puedes ver ahí. Recordándote, si sigues en este video, pues, y eres nuevo, te invito a que te suscribas, de veras, y estás apoyando para que estas imágenes, pues, lleguen a más salvadoreños. Y gente que quiere conocer que si es verdad que estamos viviendo en paz, hasta ello les va a llegar también estos videos. Una toma ascendente para que vean la magnitud de la fe. Y gracias también por darle like al video. Y después de todo esto, amigos, se nos vienen las luces.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en este tremendo viaje, señores. Así que nos vemos en la próxima aventura.